En el marco de la celebración del 121 aniversario de la ciudad de Bluefields, la Oficina de Enlace Técnico Regional del Instituto Nicaragüense de Cultura de Pueblos y Juventud realizó de manera exitosa el conversatorio titulado 37 años de autonomía de la Costa Caribe, a cargo del historiador y delegado de la Presidencia para el Caribe Sur, ingeniero Johnny Hodgson. El historiador mencionó los avances y desafíos de la autonomía en la región caribeña de Nicaragua, así como la importancia de la autonomía para las comunidades de la Costa Caribe. Bueno, es un gran momento para hablar con los jóvenes de las distintas etnias, de los distintos colegios, sobre autonomía. Yo quise en mi plática con ellos poder resaltar dos momentos. Un momento que es importante en la comprensión de la autonomía, que es cuando se reconoce la diversidad de la Costa Caribe como riqueza y ya no como obstáculo para el desarrollo. Ese es un momento crucial en el proceso de autonomía. Y hay un momento entonces en donde el gobierno, la revolución, dice, no, dice, reconocemos esa diversidad como una riqueza y sobre el reconocimiento de esa diversidad vamos a construir la unidad y lo vamos a llamar unidad en la diversidad, lo que hoy llamamos interculturalidad, ¿verdad? Y también el otro momento importante, podría decir, es cuando la Costa Caribe deja de ser excluida. En ese momento se establece que en Nicaragua no hay cultura superior ni cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes y que las culturas de cada uno de los pueblos de la Costa Caribe forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Y cada una de las culturas forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Esa palabra, la enriquecen, es poderosa porque se reconoce que nosotros estamos contribuyendo al desarrollo nacional, estamos contribuyendo a la cultura nacional y todos los pueblos de la Costa Caribe comienzan a ser visibilizados, ¿verdad? Ya no hablamos en la Costa Caribe de que vamos con desarrollo, pero no importa qué pasa con los garífanos, o no importa qué pasa con los uluas porque son poquitos, o no importa qué pasa con los ramas. No. Decimos desarrollo con identidad, en donde cada uno de los pueblos se sienten representados en ese poquito de avance que vamos logrando. Cada uno se siente parte. Bluefield está cumpliendo años, 121 años de ser reconocido como ciudad, 422 años de ser fundada y estamos en el 37 aniversario, ¿verdad?, de haber promulgado la ley de autonomía. Por su parte, Michael Hammond, de Enlace Técnico Regional del Instituto Nicaragüense de Cultura de Pueblos y Juventud, mencionó que el conversatorio fue realizado por múltiples organizaciones para poder traer a los jóvenes más conocimientos sobre la historia de la Costa Caribe Sur y sus celebraciones, como los 37 años de la ciudad de Bluefields, la ley de autonomía y sobre la diversidad cultural de la región. 37 años de una autonomía que vibra en nuestros corazones. El proceso detrás de este conversatorio que se acaba de dar el día de hoy, justamente en el cumpleaños de Bluefields, articula un engranaje de organizaciones, incluyendo organizaciones como parte del gobierno que sería nuestra Secretaría Regional de Cultura, nuestras dos universidades, Bicu y Huracán, además del Ministerio de Educación Municipal. Juntos hemos unido esfuerzos para poder traer a los jóvenes de Bluefield un poco más de conocimiento de nuestra historia, detrás de la promulgación de la Ley de Autonomía y detrás de esos 37 años de autonomía que venimos viviendo acá en la Costa Caribe Sur. El Instituto Nicaragüense de Pueblos y Juventudes les da las gracias por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos llegar con esa promoción cultural y ese activismo cultural que nosotros promovemos. La Oficina de Enlace del Instituto Nicaragüense de Culturas promueve lo que es la cultura, la diversidad cultural en nuestra región.
acompañamos los planes de desarrollo culturales de la Secretaría Regional de Cultura. Desde esta oficina, además de promover el dinamismo artístico y cultural, es un espacio donde los artistas, donde los portadores culturales pueden acercarse para la promoción de la cultura misma de ellos y también para la promoción de esas expresiones artísticas y culturales tan diversas y tan bellas que existen en nuestra región Caribe Sur. Estamos ubicados en el Palacio Regional de la Cultura de Bluefields. Se encuentra la oficina de enlace del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes. El diálogo fue fundamentalmente enriquecido por la participación de los estudiantes de los centros educativos de la ciudad de Bluefields, quienes se unieron a los miembros del Pleno del Honorable Consejo Regional. Este conversatorio fue posible gracias a la coordinación con la Secretaría Regional de Cultura, la Universidad Bicu, la Universidad Huracán y el MINED Municipal, instituciones que se sumaron a la celebración de la autonomía y la herencia cultural de la región.